Hola, buenas tardes, ¿se me escucha? No sé si me escucha ahora, creo que sí. ¿Me dais un ok? Si se me escucha. Ok, vale, gracias. Perdonad que había un problemilla ahí con el sonido. Vale. ¿De qué vamos a hablar hoy martes? Bien. Primero vamos a repasar hoy lunes martes las operaciones de la semana. Vale, sabéis que estamos digamos siguiendo el método de entrenamiento 1000 trades. Si ponéis 1000 en número trades.co.uk, echáis un vistazo aquí en el software de entrenamiento, la metodología, la formación, etcétera, etcétera. Tenéis vídeos y tal, pero básicamente comentaros dos cuestiones. Vamos a ver la operación de ayer, que ya la vimos ayer, la de hoy a la mañana, para linkar. Es muy importante digamos, en el día a día, el linkar un día con el otro y el estar dentro de una semana, lo que se ha operado el día anterior, ¿vale? Todos los días a las 8 de la mañana, hora europea, se mete una operación al mercado y esa operación se cierra automáticamente a las 2 de la tarde. O sea, sesión europea pura y dura. Mismos, digamos, operadores, todas las mañanas, mismas condiciones, y es por lo que se ve básicamente. Esto se veía ayer lunes 25. ¿Ok? Vale, ya encadenábamos con el viernes. ¿Os acordáis? El viernes, al final no lo habíamos operado el viernes. Se había operado una compra de Euro New Zealand, venta de Euro Aussie, que también había sido buena. Pero dudábamos en una venta de Euro Libra. ¿Sabéis? Luego hablamos un poquito de la Libra. ¿Ok? La venta de euro libra, que teníamos aquí una descorrelación relativamente clara, ok, ayer, ¿vale? Y metíamos al mercado eso, la venta de euro libra. No la metiéramos el viernes porque no veíamos quizá alguna entrada de euros el viernes, que al final entraron, pero bueno, entraron más libras. Pero hoy no vemos entrada de euros. La sesión de la libra también es la europea, está muy, muy, muy caliente. Fijaros el euro libra, que siempre anda por la mitad de la volatilidad de las demás, está igualada la volatilidad con las demás. Fijáis el euro libra, condiciones normales, la volatilidad es la mitad, más o menos. ¿Okay? Y esto operábamos ayer. ¿Okay? Una venta de euro libra. Una operación relativamente sencilla, modelo de descorrelación lineal. No tenía mucha vuelta, cuadraba. El viernes anterior había sido buena también, ¿vale? Y teníamos ahí un resultado. Recordad que este resultado que nos ponen aquí son euros y son por lote, es decir, la venta de un lote de mercado a las 8 de la mañana apertura y a las 2 de la tarde cierra, pues son 240. ¿Okay? Y esto ocurrió el lunes. Y de la mañana veíamos la siguiente situación, teniendo en la cabeza otra vez, lógicamente después de un café, a la mañana, teniendo en la cabeza lo que habíamos hecho el día anterior, cómo estaban los gráficos, etcétera, ¿no? Y esto es lo que nos encontrábamos, básicamente. Fijaros. Estos son los euros, los cruces de los euros, ¿ok? La marrón, el euro New Zealand, azul, euro yen, rojo, euro CHF, verde, euro Aussie, la rosa, euro dólar, el euro libra y el euro CAD, ¿ok? Bien, mismos intervinientes llevan viernes devaluando el euro libra en la sesión europea. El lunes, que es la operación que acabamos llevando ahora, devaluando el euro libra, ¿vale? Y si echamos un vistazo al euro libra, fijaros, aún tenemos ahí una descorrelación, aún tenemos ahí una descorrelación que no termina. Fijaros aquí el inicio de una descorrelación corta, no muy clara, eso es verdad, ¿ok? Pero tenemos más o menos dos, ¿ok? Está con vuelta, está con el inicio de una vuelta, pero aún con la descorrelación larga. Nos cuenta de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde, a unas cuantas horas. ¿Ok? Alrededor de 6. Bien, bien cumplidas. Completas, por decirlo de alguna manera. Que tenemos ahí una de las opciones.
digamos, viernes y lunes, hoy es martes, cuadraría la opción. Las opciones que llevábamos de, ¿os acordáis? Cuando habría un hueco, la volatilidad entre el euro New Zealand y el euro Aus, ya lo ha comentado uno de vosotros para ayer, bueno, pues prácticamente podríamos, tenemos aquí una pequeña duda, fijaros, esta es la sesión. Esto que marca aquí es exactamente lo que yo veía ayer. Esto que marca aquí, es decir, esto, es lo que yo veía el viernes. Es decir, cada marquita marca la sesión europea. Y esta marquita es la, lo que yo veo hoy. ¿Okay? Fijaros lo que ha hecho en la sesión. Más o menos, hasta ahí. Vale, también ha sido ganadora esta ayer. Ok, también ha sido por volatilidad el viernes, que fue la que operamos. ¿Eh? Teníamos ahí una pequeñita. Fijaros ayer la devaluación de la libra, que fue la que operamos. Ok, tenemos ahí una. Y podemos seguir con las dos. Lo bueno de decantarse por vender Eurolibra, misma sesión, lleva viernes, lleva lunes, lleva martes, mañana miércoles, miraríamos cómo quedarían los gráficos. Daros cuenta que mañana miércoles, lo vimos ayer, está, hay un dato de la libra, pero está también el dólar y está el NZD, también para hablar ahí de, hablan los bancos centrales, va a haber volatilidad total. Tendríamos que ver cómo nos encontramos. Pero bueno, viernes, lunes y mar. Hoy superamos, por ejemplo, tenemos el euro libra, fue la operación la misma que la del lunes, exactamente la misma. Recordad, la semana pasada operamos el euro New Zealand euro Aussie toda la semana. Empezamos el lunes con un mal resultado, el martes un poquito bien, el miércoles ya bien, el jueves normal y el viernes ya ok. Es decir, Con una operación fuimos siguiendo, ¿no? Esta semana tenemos, el viernes ya nos dimos cuenta del euro libra, lunes ya lo operamos y martes lo seguimos operando. Vale, a ver cómo nos queda. A las 8 de la mañana vendemos euro libra, básicamente, ¿vale? La opción. Podríamos también seguir con el euro New Zealand, euro Aussie, montar el spread, ¿no? También podría ser una de las opciones, pero bueno. La libra está muy caliente. Esta es una muy buena opción. ¿Okay? Claro, aquí han entrado euros y han entrado más libras. Vale. Esta situación la tuvimos el viernes al principio de la de cuando. Cuando decidimos operar la otra, la de, fijaros en la compra, son 355, fijaros en la compra del euro New Zealand, que tendríamos esta, y la venta del euro Aussie, vale, comprar el de arriba y vender el de abajo, una operación típica cuando hay abierto el hueco, cuando está abierto el hueco, tendríamos 200 y pico, vale, también sería una buena acción sin complicaciones. A ver mañana cómo tenemos el tema de la libra. ¿Ok? Complicado, a ver mañana. ¿Eh? A ver si seguimos. Fijaros aquí. Descorrelación corta. Descorrelación corta. Perdón. Teníamos esta descorrelación que básicamente continuó, pero con la vuelta. Fijaros dónde lo hizo. Lo hizo con la vuelta. ¿Ok? Lo hizo con la vuelta. Lo hizo con la vuelta. Lo hizo con la vuelta. Esta lo hizo bien. Y esta lo hizo con la vuelta. Es decir, lo hizo con la vuelta de la descorrelación. ¿Eh? Esta descorrelación, fijaros. Bueno, esta está bastante clara. Le pega un poquito antes. ¡Pum! ¿Ok? Empieza a descorrelacionarse. Esto lo hemos visto un montón de veces.
empieza a descorrelacionarse, coges, tú vendes, y pum, vendes en el peor de los casos. ¿Okay? Y te tienen ahí más de un día, incluso con volatilidad en contra, cogiéndola. Y la descorrelación sigue, está todo ok. Simplemente has entrado en un momento que era el peor. ¿Por qué? Porque le han pegado justo antes de empezar la descorrelación larga. Después, con la siguiente descorrelación, vuelve más o menos al break-even. Pero bueno, ya vuelve otra vez la vuelta a la correlación. Y con desde aquí hasta aquí, pues a lo mejor van 2 días. Ya llevas 2 días ahí con alta, aquí, con alta volatilidad en tu contra. Y ahora más o menos en break-even, pero sin ponerte en positivo nunca. Descorrelación un poquito. Ni siquiera break-even o break-even cerca. Y luego con la vuelta de la correlación, sí, coges la ganancia, ¿ok? Y la descorrelación larga sigue. Continuamos en la operación. A ver mañana cómo tenemos los gráficos, exactamente igual a las 8. Volveríamos a plantear otra vez la misma operación, teniendo unos gráficos más o menos decentes, del estilo de este. Si no, tendríamos que plantear otra opción. Peros, básicamente. La entrada de euros. Estamos también en la sesión del euro. Vale, imaginas que entran los dos, pero entran más euros que libras y perdemos. Sí, la libra está ok, pero fijaros hoy, la volatilidad ya ha bajado bastante. Ha ido al dólar y ha ido al yen. Tenemos con el yen también operaciones importantes que están más o menos una compra. Podríamos plantear, podríamos pasarnos al yen. Fijaros cómo están las... Tenemos 10 libra a las 9 y media. 10 y media hora española. Dólar New Zealand, pero después el jueves, fijaros que ya tenemos aquí yen. Qué bueno. Pero bueno, aún hay miércoles, ¿no? Miércoles volveríamos a centrarnos en la libra. Okay. Libra, libra, libra. De darle 2 meses enteros a la libra, prácticamente. A menos que tengamos que una, que no la veamos claro, Tanto en podemos montar un spread con la libra perfectamente, un euro dólar, euro libra, perfecto. Se monta muy bien, euro New Zealand, euro libra, para montar un libra New Zealand, es una buena opción también. Bueno, hay varias, ok, hay varias opciones. Okay. Vale. ¿Cómo están más o menos las cosas? Fijaros en el Forex Index. Fijaros cómo va la libra. Y fijaros cómo va el yen. Libra negro, yen azul. Sí, los demás está todo ok. Los estos dos también son interesantes. Hay muchas operaciones. Hay muchas operaciones a plantear. Todos los días. Hay que valorar la capacidad, lo bueno de ver siempre lo mismo y entrenar. Te das cuenta que cada nivel tiene 7.000. La totalidad, cada nivel tiene 1.000. La totalidad son más de 7.000. Y es siempre la misma pantalla a la misma hora, con los mismos datos. Uno aprende prácticamente de memoria cómo funciona. Tiene un alto grado, lógicamente, efectivamente. Tiene un alto grado de aleatoriedad. Nadie lo discute. El asunto es que sí somos capaces de, con determinado entrenamiento, al menos, en cierta manera, evitar situaciones complicadas o seleccionar las que conocemos y las que somos capaces de procesar y de analizar. Básicamente, ya sé que es aburrido, como habla con uno de vosotros hoy, que claro que es un coñazo, ¿eh? Lo que nos gusta pues es estar en el mercado, meter las órdenes en el mercado, ver cómo evoluciona, ver moverse el balance para arriba, para abajo, para tal,
errarlo, vemos que es lo que tiene ahí la emoción, ¿no? También lo habla cuando operábamos hedge, ¿no? Cuando operamos hedge, también metemos un hedge al mercado y es una técnica aburridísima, porque mueves lotes, la volatilidad es muy poquita, parece un elefante moviéndose, levantar, que sí, que tiene un cierto placer intelectual de que llega al objetivo, que es prácticamente el tema del hedge, ¿no? Pero claro, ¿cómo se aumenta la capacidad que uno tiene de procesar datos? Esto es lo que vimos ahora, de descartar cosas, quedarse con algunas, pues haciéndolo muchas veces. Y básicamente no es igual. Hay cuatro ideas básicas, ¿no? ¿Cómo funcionan las cosas? ¿Cómo funciona el dólar en determinados periodos? ¿La libra ahora? ¿Cómo funciona el AUSI? ¿Cómo funciona el New Zealand? Digamos, hay unos mecanismos básicos, ¿no? Pero cada uno ajusta particularmente la forma que tiene de hacerlo, ¿no? Cómo lo opera, son cosas que lo ajusta. Digamos que construir el propio proceso, contar la historia, ¿no? Esto va así, es básicamente el background que tiene cada uno al hacer las operaciones. Yo que llevo hecho las 7.000 operaciones, pues tengo determinada experiencia en ese aspecto, que es básicamente lo que se requiere en estos mercados, ¿no? Como es la manera de hacer las cosas, ¿no? Bien, vamos a ver los Forex Index aquí, que los vemos en un poquito más de cancha, con más periodo. Fijaros la libra, ¿dónde va? Desde el viernes pasado. Podríamos decir que desde el día 21, ¿verdad? Fijaros, jueves a la noche, el 21, bueno, jueves ya al mediodía. Fijaros, boom, ya descartado, pero luego ya viernes pegado, el fin de semana abrió con un gap, lógicamente con sus cosas. El lunes le volvieron a pegar, hoy le volvieron a pegar en las operaciones. Fijaros ya dónde va. Y a la misma vez, fijaros el yen. Pa, 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 pa. Si lo vemos a largo plazo, meses, es decir, desde verano, fijaros la línea azul del yen y la línea negra de la libra. Digamos que las otras, lógicamente en determinados periodos que tienen, ¿no? Pero las otras están más o menos en un 2,5, ¿no? Por aquí. Podríamos ponerlo por aquí, ¿no? Depende de cómo se repartan. No, pero más o menos hay aquí una pelota con el cat. Fijaros el cat, cómo lo ha hecho. ¿Ok? Pero bueno, lo vemos razonable. Pero bueno, a partir de aquí, básicamente, voy a marcar un poco mejor. Seguro que puedo hacerlo mejor. A partir de aquí, esto ha sido un auténtico desfase, por decirlo de alguna manera, en el sentido técnico, ¿no? Desfase. Por abajo y por arriba también algo, ¿ok? Nosotros podríamos, no hora a hora, ni día a día, aunque algunos días sí, pero podríamos buscar una relación entre estos dos flujos, ¿verdad? Salida de uno y entrada de otro. ¿Eh? Cuando salgan del yen, no sé si van a ir a la libra. Está la reunión el jueves, ¿ok? Pero bueno, los que compraron yen, muchos de ellos son de libra, estaban en la libra. Lo veo aquí, no hace falta darle muchas vueltas para ver eso. Es un flujo relativamente claro, a brocha gorda, ¿no? Con detalles, luego los detalles hay que mirarlos, ¿no? Como podemos, pero es una operación con potencial, bueno, se planteará. Fijaros cómo está ya en el corto de las dos semanas, cómo ha empezado a funcionar en cierta manera. Ok, tenemos que ver aún cómo se concreta. Ok. Vamos a ver las descorrelaciones, si os parece. Vamos a echar un vistazo, que hace
semanas que nos echamos, fijaros, el euro dólar. Ok. No hay mucha historia de descorrelación larga. Está funcionando a golpe de cortas y a golpe de volatilidad. Papá, papá, papá. Mucho más. Fijaros, una descorrelación corta a la mañana fue bastante buena. Okay. Tiene que ver, es decir, hola, con vosotros hoy. Sí, la operación de las 8 de la mañana, la mente se cierra a las 2 de la tarde, pones un par de avisos, como yo, para arriba y para abajo, ¿no? Pero después, por la mañana, pues una descorrelación corta, una descorrelación larga, en la sesión americana igual, y luego por la sesión asiática se suele dejar uno, básicamente. ¿Ok? Básicamente, pero fijaros, la descorrelación fue un poquito después, a las 9, yo no me acuerdo, fue a las 9 o a las, fue antes, a las 9 exactamente, fue antes, fue a la misma hora, pero hasta las 9 no la vi, ¿no? Bueno, a las 8 no estaba viendo la, fijaros, es clara la descorrelación, ok, la descorrelación corta. Ok, pues esto es comprar euro yen y vender dólar yen. No tiene acá mucha opción. Y lo que vamos a hacer es buscar esto. Básicamente esto de aquí y esto de aquí. Lo hemos hecho un montón de veces en el tema de la promo. Este software, este en concreto. Vale. Principalmente esperamos mucho con él, de la base, digamos, de los análisis lo tenemos aquí en la promo, ¿vale? Software, con un webinario, con tres meses de seguimiento, tal, tal, tal. Tenéis ahí un poco lo que hacemos y todo el tema, ¿ok? Ese de ahí. Con el euro libra, lo que vimos a través del yen, con otras, lo veíamos en la parte, pero fijaros que la descorrelación muy poco está funcionando a raíz de cortas. Corta, con la vuelta, luego le mete la corta, luego la vuelta, sí, la descorrelaciona con la vuelta, que es un poco lo que vimos hoy. ¿Okay? Fijaros, con el euro AUSI. Corta, normal, prácticamente, no es que he atropellado. La corta, vuelta, y aquí, complicado, fijaros. Muy poquita correlación, es que están bastante, cómo funciona, mirar, hay pequeñas diferencias, ¿eh? Fijaros aquí esto, fijaros aquí esto, boom, ¿eh? Boom, boom, ping, ping, funcionan tan como pegados los mercados, ¿no? Entonces hay un pequeñito diferencial, que es prácticamente lo que mide. Hay volatilidad, pero hay están bien los mercados para las descorrelaciones, están muy bien para operarlas ahora, ¿eh? Son bastante, esta es una operación muy buena y muy bonita, la operación del euro New Zealand. El problema de esta operación son los swaps, dependiendo del broker, es muy cara comprar el euro New Zealand, ¿eh? Pero es una operación buena, una operación bastante buena. Tenemos ahí la descorrelación, el agotamiento lo tenemos ahí. Creo que se lo tenemos. Vale. Realmente ya venía con el inicio, luego lo vemos en la otra, que a través del dólar fue más bonita. No sé si la comenté, creo que la comenté ayer, el New Zealand dólar. ¿Okay? Y ahora está con una vuelta, debemos de esta. Ahora hay poca volatilidad, se está calmando un poquito. Vale. El tema de la libra, si os fijáis ahora, ha devaluado un poquito, ¿vale? A golpe de noticia, prácticamente, la encuesta, aquí los ingleses son mucho de encuestas, ¿no? Pues acaba, si lo tengo por algún lado, en algún lado está. Leía que va por delante el dejar la Unión Europea. Aquí está. Un 46 contra un 44 de quedar. Y M pool. Ok, está por algún lado.
seguramente. 30 pies para abajo, vale, el recorrido, por ejemplo, del cable. Okay, andan así, bum, 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 bum. Y esto es lo que nos bueno, acaba de salir. 99, todo va bien. A papá lo calman. Bum. Mañana otra vez, para la semana otra vez, para el dentro de 2 semanas igual, igual, igual. Van a estar así, mareándole para un lado y para el otro, básicamente. Entonces hemos hecho ya un pequeño análisis de lo que, si os acordáis, lo que el gobierno les entregó a todos los británicos, explicándole, de las tres opciones: negociar como Noruega, por ejemplo, negociar como Rusia, un tratado, o negociar en totalmente exterior, en la situación empeorará como la tienen hoy, alrededor de unos 4.300 libras por familia, más o menos al año, lo que se pierde. Se relacionaban el empleo directo con las exportaciones a la Unión Europea. Hablábamos de este fin de semana del gap con las declaraciones de Obama, que la preferencia, sabéis que el Reino Unido tiene una preferencia en el intercambio comercial con el cable. El cable es inicialmente el cable que unía Reino Unido con Estados Unidos, que se le sigue llamando. Y es el símbolo un poco de la unión entre estos dos países. Pero Obama dejó claro que a la cola, con las palabras de que se pondrá a la cola, ha marcado bastante. Ok. Vale. Y seguir esto, lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Las mismas noticias, seguirlo, cualquier web. Cualquier canal, cualquier cosa que tengáis, todo es para arriba, para abajo, no va a tener mucha historia. Vender, comprar, ahora estamos en el tema de comprar libra, ok, va a tocar venderla. No os preocupéis, de aquí hasta que salga la cuesta, va a funcionar así. Y el objetivo es llegar a los días con el referéndum con un buen dinero hecho en la libra. Ese es básicamente el objetivo. No va a dar igual comprar o venderla. Ahora está tocando comprarla. Cuando cambie a venderla, la venderemos. Sin ningún problema. ¿Okay? Estábamos viendo las descorrelaciones. Que hacía tiempo que no lo veíamos, sí. Canadiense, nada, aquí. No, está complicado. Lo veo complicado el euro canadiense. Sé que se ha devaluado bastante. Principalmente por la entrada de CAD, ¿no? Fijaros. Fijaros cómo entra, por ejemplo, pero veis cómo están los mercados, ¿no? Aquí había bajado más, aquí había subido. Fijaros el nivel inicial, final, a este cacho, fijaros el inicial, fijaros el final, a este cachito. Por lo tanto, esto sube más que esto, por lo tanto, el spread disminuye, ¿no? Es un poco. Más o menos igual que aquí, pero aquí vuelve a aumentar, fijaros cómo disminuye, aumenta, disminuye, complicado, complicado en esta, a más sí, a una operación un poquito más larga, sí, ahí la tenéis, ¿no? No. Canadiense, el petróleo, está ahí pegándole. Vemos hoy también de la reunión de Canadá también, que le dio poco de volatilidad. El cable, ahí por excelencia. Este es el que tenemos. Ojo con el dólar mañana. Fijaros. Sí, ok. Fijaros el cable que también sube, pero ojo con el dólar. Okay. Aussie, yo prefiero en el New Zealand, aunque el Aussie vamos a tener IPC esta semana. Comentamos también. Volatilidad. Pero bueno, otra vez lo veo un poquito más claro el tema del AUSI. Dólar CAD, situación complicada en el dólar CAD. Tendríamos que plantear en el corto, es difícil, tienes que plantear en el largo, buscar algo más,
buscar otra interpretación de canadiense y dólar después de la Reserva Federal. Vale. Esta sí, el New Zealand dólar, yo la tengo al revés. Okay. Una operación muy bonita, paciencia, no tiene tantos swap, depende del broker, no tiene un swap como el euro New Zealand. Okay. Quizás un poquito mejor. Claro, la interpretación, como la hago, ¿no? Ahí la tenemos. Es prácticamente el libro, ¿no? Aquí tenemos una venta clara de spread. Vale, con una salida aquí. ¿Okay? Cogiendo un buen cacho. Nos cogemos aquí. Este fue un buen cacho. No sé si fueron 400 y algo en, o con un lote, ¿no? Okay. Vale, luego se estabilizó. Fijaos que es de libro esta, ¿eh? Fijaos que no llegó. Este es el cero. Está ahí más o menos en las inmediaciones del cero, pero no ha pasado por el cero, ¿vale? Entonces, la vuelta aquí. ¿Sabéis que el coeficiente de correlación cuando está muy cercano al cero? En las vueltas hay que esperar que pase. Esto quiere decir, si está aquí, quiere decir que el movimiento es aleatorio. Vamos a hablar un poco algún martes en el webinario. Vale. Aquí, fijaros ya, esta descorrelación corta, ya la tenemos, ya es una compra. ¿Ok? A partir de aquí ya se puede comprar. ¿Ok? Voy a borrar, hacer un poquito. Perdón. Y fijaros. Viene otra descorrelación, le da, ok. Viene otra, le da. Viene otra, calma, y le da en la vuelta. Fijaros en la vuelta. Pero, mirad, llegó, se ha descorrelacionado. ¿Y qué es esto? Esto es una vuelta con el spread subiendo. Y la siguiente descorrelación continúa la operación del spread subiendo. Vale, esto me hemos visto un montón de veces. Vale, es una operación, muchas veces intentarlo ahí, si no hay mucha volatilidad, fijar la volatilidad en contra. No ha sido muy grande. ¿Vale? Fijaros, ha sido ese cachito nada más en contra. Todo lo demás para arriba. Vale, se ha parado aquí. Ha continuado, pero el spread ya está bajando, coge un poco de volatilidad. La vuelta, fijaros que está en las inmediaciones del cero, aún no sabemos cómo la va a hacer. Ojo, que esta vuelta no es una vuelta bajando aún. Ok, si fuera una vuelta bajando, cerraríamos la operación. Vale, tenemos un buen cacho. ¿Eh? Cerrar aquí difícil, ¿no? Al menos no fui capaz. Aún no es una vuelta con el spread bajando, ¿eh? Fijaros que él acaba de salir en este cacho de las inmediaciones del cero, ¿eh? Es la manera ahí que tenemos de interpretarlo, ¿ok? Es importante los detallitos, unir todos los detalles, fijarse en los más detalles posibles, darle una vuelta, darle otra vuelta, ¿eh? Importante. Una buena operación esta, quizá. ¿Eh? Al revés, ya te digo, vender New Zealand dólar. ¿Okay? Vemos ahí a ver cómo la comentamos ayer en los cuadrados también con New Zealand. Vale, con CHF de momento nada. A ver, el CHF que nos hace el Banco Suizo, que lo tenemos, vale. Libra AUSI, operación muy buena, me gusta también. ¿Mm? Bueno, la Libra CAD, fijaros. No hay canadiense difícil, lo veo difícil, ¿no? Tanto con el euro, como con el dólar y con la libra. Supongo más claro y voy a entrar ahí. Esta es una operación bastante clara, comentado ayer,
o en New Zealand, tenemos mañana el tema de New Zealand, aparece prácticamente en el libro, ¿okay? La descorrelación. Aún no tenemos la vuelta subiendo, ¿eh? Bueno, la teníamos bajando, no la tenemos subiendo, ¿okay? Fijaos que lo tenemos ahí, ¿eh? No sabemos prácticamente nada, hay que esperar. Esto es nocturna, una de las monedas en nocturna. Aquí está, boom. Fijaros con la libra, ¿okay? Mientras que en New Zealand funciona por ahí. Lógicamente, con lo que ha pegado la libra, los cruces prácticamente totalidad con la libra, pues es comprarlos, no comprarlos, básicamente. Operación que también planteada es el lausicado, la venta. No está, había planteado diferente. Si era 2 semanas, si era 4, o con un hedge. No, no era aquí. Nah. Había planteado por temas de flujos con el canadiense. Y el AUSI New Zealand, la planteáramos, la cerráramos. Vale, una operación bastante larga. Había sido buena. Mira, fijaros. La habíamos hecho ya desde febrero. La habíamos planteado. AUSI New Zealand, una compra. Fijaros aquí abajo. Con una descorrelación, volatilidad, luego la otra, el final de la descorrelación con la vuelta, la siguiente descorrelación, pero aquí ya se ha agotado. Fijaros, la vuelta, desde 0,4 aquí es una venta. Vale. Aquí le han pegado un poquito antes la opción, comprabas, vendías, y ahora puede quizá dar otra en la siguiente, pero bueno, digamos que la operación ya fue. Ya se hay, al menos como lo habíamos planteado, ya ha ocurrido en el AUSI New Zealand. Hay que ver si hay otra, ¿no? AUSI CHF, CHF de momento nada con el Banco Suizo. Bien, canadiense New Zealand por el New Zealand. Ahí lo tenéis, canadiense y New Zealand, que se queda parecido a lo de la libra. Canadiense CHF y la última, creo que es. Vale, New Zealand CHF. Vale, pues tenemos ahí básicamente. Vale, pues esto es un poquito. Fijaros a través del CHF cómo funcionan el euro. Hay que comprobar todos los mejor las equivalencias, ¿no? Cuando hagamos la comparativa aquí del euro dólar. Vale. Vamos a compararlos aquí, fijaros. No es solo todo lo que. Fijaros con el canadiense. Mira cómo lo veíamos con el CHF. Pero prácticamente es la única descorrelación que vemos, ¿eh? Entonces casi se lo achacamos al CHF, que no al euro dólar. Esto, ok, es parecido a esto. Es parecido a esto. O un poco más de volatilidad esto. Tenemos ahí las. Bueno, está dudas y ya. La opción, ¿ok? De tenerla ahí. Bueno, creo que hay un par de preguntillas. Veamos. De Fernando, que se incorpora de nuevo. Bienvenido, Fernando. Del entrenamiento cierra las operaciones a las 2 en las coberturas. No, el. Funcionaba de la siguiente manera, se abren a las 8 y se cierran a las 2 automáticamente por un EA, ¿no? Eso es lo que se entrena, ¿no? Tú cuando haces aquí todos los trades del entrenamiento, que te da al final los datos, básicamente para poder alcanzar, comparar, los datos tienes que abrir a las 8 y cerrar a las 2. Es básico. Habrá un tema de tiempo, unas veces que se iguala al cabo de tantas operaciones, ¿no? Porque no abres a las 8 en punto, abres a las 8 y 5, 8 y 10. Cierras a las 2, automático, prelea, eso sí. Vale, pero suele poner dos avisos, ¿no? Con un lote, pues no sé, depende uno cómo lo haga, ¿no? Al llegar a cierta cantidad, positiva o negativa,
con una que hace pim, 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 que da el aviso, lo tengo conectado con el móvil y me avisa pues de que voy perdiendo 400 o 300 o voy ganando 400 o 300 en el caso de un lote, por ejemplo, ¿no? Depende de dónde lo pongo, depende del activo, ¿no? Lo configuro por la mañana, simplemente, quien me avisa, básicamente, ¿no? Eso sí, los resultados son 8 y 2. Porque yo sé más o menos en casi con todas las operaciones, ¿no? Al hacer 7.300, te das cuenta de que, joder, con un lote que no va a funcionar el programa, ¿cuánto es lo máximo y lo mínimo en lo que se mueven las cosas? Porque en 7.000 trades hay varios años y hay todas las condiciones de mercado, básicamente, ¿no? Entonces, uno sabe más o menos, uno según lo que opere, puede en cierta manera asumir más riesgo o menos riesgo también, ¿eh? Ojo. La elección de lo que se opera es una elección de selección de riesgo también. ¿Ok? Bueno, pues cuenta Pepelu, módulo real y módulo market. El market es el que a las 8 de la mañana pulso para ver la opción, y el real es una vez pasada el market donde me las acumula. Si os fijáis, en el lunes y en el martes los he visto aquí en el real. Y a las 8 de la mañana puso market. Market lo que hace es coge los, actualiza el software con los datos directamente del mercado, nada más. Estas dos, admin y seguimiento, son botones propios del míos, ¿vale? Y el real y el market son propios del módulo real. Y los demás, no, el real también lo tiene el entrenamiento, creo. Y el one up también. One up es importante. One up es un calentamiento, ¿vale? Antes de empezar, depende cómo se levante uno, ¿no? Pero antes de empezar es bueno meter dos o tres operaciones, ¿vale? Le das a One Up y busca en las bases de datos aleatoriamente una operación, dos operaciones para que tú las metas y calientes. One Up es calentamiento, ¿no? Que te ve el gráfico, tal, 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 calientas con tres o cuatro operaciones, ¿sí? De la base de datos que tiene, antes de ver el mercado. Lo suelo hacer, no siempre, pero lo suelo hacer. Lunes sobre todo y así. ¿Okay? Bueno, nada más por hoy. Gracias a todos por la paciencia, atención. Sabéis más o menos mi correo, pues está por ahí, en contacto. ¿Ok? Y nada más. Estamos ya funcionando. Nada más. Un saludo. Y nos vemos. Chao.